Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, continuando con el estilo vintage, steampunk o viceversa, os traigo una libreta con un toque diferente. Vamos a ello. En cartón gris cortaremos dos tapas de 22 centímetros de alto por 16 centímetros de ancho. Cuando ya tenemos la medida de nuestras tapas, podemos trabajar sobre el encaje que vamos a utilizar para forrarlo. Entonces, yo he cortado un trozo de 53 centímetros de ancho por 30 de alto, que me da de sobra para hacer las dobleces y todo. Pero antes, con este spray de bazar en color oro, voy a tintar el encaje. Y yo creo que también quedará un poquito firme, ¿vale? Entonces voy a prepararlo todo sobre un plástico y unos periódicos para no manchar. El encaje tiene dos caras, una lisa, que es el revés, y una que tiene cierto relieve, que es el derecho. Entonces, sobre el derecho vamos a aplicar el spray. Y luego lo dejaremos secar. Y ya que estamos, pues también le daremos spray a las tapas. Y así se verá, porque he hecho una prueba y queda súper bonito. ¿Vale? Aunque luego tendré que extenderlo un poco. Quizá, a ver. Con una servilleta. Ah, me gusta. Vale, podemos quitar un poquito el exceso y nos queda un poquito como aguas. Que he hecho una prueba en este cartón. Entonces voy a darle a las dos tapas y al lomo. Por la parte de fuera, ¿vale? La parte de dentro pondremos papel. Seguramente. Ahora que por el revés le he hecho sobre todo los bordes para que cuando ponga el papel no se vea, ¿vale? Voy a dejarlo secar, ya os contaré cuánto tiempo necesito. Bueno, tanto la tela, el encaje, como los cartones han secado en un par de horas. Aquí en Valencia hoy tenemos viento, así que ha sido rápido. Vale. Pero el encaje ha quedado bastante mate, es decir, solo se ve el dorado como ciertos reflejos. Yo pensaba en algo más intenso, la verdad. Entonces he cogido otro trozo, lo he metido en mejunje, agua, cola, a partes iguales, no sé, a ojo, porque le he echado bastante más cola al que preparé el otro día para hacer el biombo. Os dejaré el enlace en alguna parte. Entonces, lo tengo remojadísimo. Y nada, lo voy a extender aquí y lo voy a llevar a secar otra vez. Y luego encima, con lo poco que me queda, porque me he gastado casi todo el bote, pues lo extenderé. O sea, le pondré pintura por encima y a ver qué tal, ¿vale? Dejando hacia arriba la parte del derecho de la tela. Esto es porque yo lo quería bastante más clarito, ¿vale? Ha quedado bonito, luego lo enseñaré cuando continúe con el proyecto, pero lo quería más dorado. Y si trabajáis con guantes, pues mejor, porque la pintura mancha y luego para quitarla, aunque pone que con agua y jabón, ha sido con alcohol, con que lo he quitado. Porque como no he pintado las uñas, tampoco he encontrado el quitaesmalte. Vale. La idea de ponerle pegamento
es para que las superficies queden más unidas, menos caladas, y entonces la pintura se adhiera mejor, ¿vale? Y entonces haga más zonas, que me repito como las persianas, pero es que quiero que sea más brillante. Vale, ahora vuelvo. Es que antes lo hice dentro de casa y tela marinera como me ha quedado la cocina. Así que estoy en el balcón dándole un poquito de dorado a esto. Que ya no me queda casi. Pero quiero ver si hay una diferencia. Perdón por el movimiento de la cámara. Pero entre que muevo la mano y me agito yo toda... Pues eso. A ver cómo queda. Le estoy dando también poco. A ver si me llega para toda la cantidad de tela. Y cómo queda sobre el pegamento. Bueno, os cuento cómo han ido todas estas experiencias. Vamos a ver, el primero que hice, que era directamente con la pintura sobre el encaje, quedaba oscuro, pero se ve perfectamente el cartón por debajo con el dorado y queda muy elegante, muy bonito. ¿Vale? El otro, que además ya no me quedaba mucha pintura, hemos conseguido aumentar el brillo, porque al echar la cola y echar bastante pegamento con agua, ha hecho como una especie de base bajo el encaje. Entonces esa parte sí que se ha pintado. Pero ¿qué pasa? Pues que no transparenta el cartón. Entonces ya sería, bueno, en algunas zonas sí, donde no se ve, donde se ha quedado un poquito calado. No sé si lo podéis ver, ¿vale? Lo que pasa que ya sería pues elegir según os guste. Yo me voy a quedar con la primera opción, ¿vale? Utilizaré el resto para hacer alguna otra cosa y sobre todo porque me falta más pintura, necesita más dorado. Pero ya veremos qué hago. En todo caso, voy a utilizar la primera opción, que es la de no echar pegamento o no echar mucho pegamento. Si echas un poquito solo para endurecer, está bien. Si echas mucho como yo, que he echado todo el pegamento, pues se hace una especie de película, que es lo que luego se tinta, ¿vale? Entonces, ahora vamos a retirar esto, porque lo haré para el final, conforme vaya trabajando más en lo que es la libreta. Al final la libreta con una zona para fotos. Entonces, voy a hacer separadores, sobres y cosas así. Vamos a ir viendo. Esta es la colección que voy a utilizar. Se llama Gallo Campero, de The Collections. Vale, y no voy a usar todas las hojas ni mucho menos, pero os las voy a enseñar para que os hagáis una idea un poquito de cómo es la colección. El stack tiene 48 páginas, pone aquí con tratamientos, viene a ser como un glossy, ¿vale? Y es un gramaje alto, ¿vale? No sé cuándo lo pone, pero son unos 180 por lo menos. Están muy bien estas colecciones. He usado algunas ya y están muy bien. Esta es la cartulina que voy a utilizar para el proyecto. Es de Clairefontaine, de 270 gramos. ¿Vale? He impreso también unas cuantas hojas con una pauta en color marrón oscuro, que serán las hojas de la libreta. ¿Vale? De momento 50, ya veremos cómo las coloco
cómo y cuándo las colocó. En esta cartulina, que tiene un tamaño de A4, la que os he enseñado de la marca Clairefontaine, voy a hacer unas marcas para hacer unos bolsillos. Entonces, la hoja definitiva tendrá una altura de 21 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Un centímetro más pequeño que las tapas. Entonces, haremos una marca A16 que irá hacia atrás y una marca A desde abajo para que nos queden 16, vamos a ver, nos tiene que quedar 21. Pues haremos la marca a 21, ¿vale? Las marcas las he realizado en lo vertical a 16 y esto doblará hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás y aquí a 21 y doblará hacia adelante. Por tanto, este cuadradito podemos hacer una pestaña o cortarlo y pegar al canto. De hecho, este le voy a hacer pestaña. Empezaré cortando, a ver, para que lo veáis, la intersección la voy a cortar, porque si no, no puedo doblar nada, ¿vale? Esta la voy a cortar. Vale, entonces esta sí que voy a cortar. Doblaremos esta pestaña hacia adelante, que nos dará un poquito de holgura, no mucha, pero un poquito. Y aquí irá al cantito, ¿vale? El pegamento, aquí y aquí. Ahora le pasaré bien a los dobleces. Y además, antes de seguir, voy a cortar este y este. Voy a troquelar los bordes con esta troqueladora de EK. ¿Vale? Ahora que ya tengo los bordes troquelados de los bolsillos, voy a elegir un papel para decorar tanto la parte interna como la parte externa. Utilizaré Vintage Photo de Distress para entintar todos los bordes. Cortaré los papeles a medio centímetro más pequeños que el espacio que han de ocupar.
no pondremos pegamento hasta el mismo borde para que tenga un pelín de holgura, ¿vale? Si lo ponemos muy al borde, pues hasta ahí se quedará pegado y luego no habrá manera de meter nada dentro. Y la parte izquierda ya va pegada al ras. Cortaremos también un poquito esto en oblicuo para que no moleste. Vale. Esto de poner el papel, el de doble cara primero, es un poco una chorradita, pero bueno, así me evito tener que estar doblando ese trocito de cinta de doble cara que va, porque se excede el espacio, el tamaño de la cinta. Entonces digo, bueno, pues lo pongo primero y así se corta este poquito y me queda exacto. Vale. Ahora haré un doblez a 16, ¿vale? Y ya está. Troquelaré el borde aquí y esta la damos por finalizada. Al menos esta cara. Ya veremos si hacemos algo detrás. Thank you.
Como veréis, pues se me había olvidado poner el imán antes de pegar el papel, así que me ha tocado despegarlo y bueno, he podido. Se ha deformado un poquito ahora y se ve otro poquito por aquí, pero bueno, luego lo arreglaremos con alguna cosilla. Vamos a pegar esto, este bolsillito al interior del desplegable. Pero antes voy a poner el papel de abajo, porque si no, la vuelvo a fastidiar. Entonces, como no me gusta la raya en vertical, le voy a cambiar la orientación, no tiene mayor problema. Y lo voy a hacer en dos trozos para que esta doblez no me moleste, ¿vale? A la hora de mover la hoja. Entonces, este papel es satinado, tiene como glossy o algo parecido, entonces no se puede entintar bien. Entonces con la lija le voy a dar un poquito en los bordes para poder envejecerlo. Espero poder hacerlo. Ahora veremos qué tal queda. Para realizar el último desplegable dedicado a fotos y documentos de la libreta, voy a utilizar estas dos hojas. Esta me gusta porque va a ir detrás de esta. Entonces se va a ver las dos imágenes cuando estén abiertas. Y aquí completamos la familia. Entonces, vamos a ver. Voy a unir dos hojas. Doblaré a 15. Esto no es 15. A ver. Lo pongo en el 1. Lo pongo en el 1 y doblo a 16, que sería doblar a 15, ¿vale? Entonces, en este lado, ahora voy a cortar esto, el troquel, o sea, voy a troquelar el borde. Vale, esto va a ser un bolsillo. Y las hojas tienen 16. Por tanto, doblaremos a 16.
Ahora doblaremos para que no nos... O sea, esto, aquí va a ir la espiral, las anillas, lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer un bolsillo. Esto doblará aquí y vamos a hacer otra doblez aquí. Entonces, esta otra doblez, que también será otro bolsillo, no puede llegar hasta el borde. Tiene que quedarse más corto para que no nos pille la espiral o las anillas. Entonces, doblaremos a... A ver... 14... A 14... A 14 desde la doblez, ¿vale? Y también vamos a troquelar este borde. Voy a hacer cuatro tiras en concreto. Cuatro tiras de... unos 11 centímetros, bueno, 2 de 11 y 2 de 13, para darle un poquitín de holgura a los bolsillos. Nada, va a ser un poquitín solo. Hoy le he dado una segunda capa de pintura al encaje y parece que ha adquirido un poquito más de brillo en algunas zonas sobre todo.
¿vale? Y a la luz del día se ve súper bonito, así que refleja mucho más. Bueno, dicho esto, vamos ahora a forrar las tapas. Al final no voy a utilizar el lomo porque la voy a hacer con anillas. Entonces, aquí tengo mis dos tapas. Y voy a forrarlas de forma independiente. El revés hacia arriba. Y tan sencillo como poner la parte más bonita del cartón también hacia abajo. Y lo pegaré solo por dentro, no voy a ponerle nada por el derecho, ¿vale? Entonces, voy a utilizar tacky. Y luego pondré un papel encima, también con tacky, seguramente. Iré viendo, si veo que no me coge bien, pondré cinta de doble cara, pero en principio pondré tacky. Pegas de un lado, se te despega del otro y al revés. Entonces lo lógico sería hacerlo con silicona caliente y de hecho el siguiente lo voy a hacer así, porque esto, vamos, tienes que necesitas como un pulpo, unas 4 o 5 manos para ir colocando y sujetando. Se queda pegado, ¿vale? Y cuando se quede pegado estará muy bien, pero hasta que lo pegues, madre mía. ¿Vale? Entonces vamos a usar silicona caliente y nos evitamos problemas. Básicamente hay que probar todas las cosas para saber qué es lo que nos funciona y qué es lo que no. Para rematar las tapas, antes de hacer los agujeros, voy a utilizar estas piezas. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, esta es la libreta ya bastante perfilada, ¿vale? Entonces, ahora he elegido esta para la parte de atrás y esta para la parte de delante, ¿vale? Voy a poner las anillas, que no tengo de color bronce, las que tengo son muy pequeñitas, no servirían. Y no lo hago con la cinch porque, o sea, encuadernada definitiva, porque me gusta las libretas poder abrir, sacar, mover, y esta libreta es para mí, la voy a usar yo. Entonces, pues eso, la voy a poner con estas anillas que no le pegan ni con cola, pero no pasa nada. Vosotros podéis tener mejor gusto que yo y ponerlas con un color adecuado, ¿vale? Vale, entonces, para poder hacer los agujeros voy a utilizar esta que me marca el A5
hasta... Vale, en una hoja. Y ahora traslado estos dos agujeros al resto de los separadores y las tapas, centrándolo bien verticalmente. O sea, no vale hacerlo así, porque entonces nos valía un centímetro aquí, sino que lo centraremos aquí. Vale. Y no sé cómo. Casi que sujetándolo ya con la... A ver. Vale, directamente lo voy a agujerear. Así. He preparado alguna decoración para adornar un poquito la libreta y bueno, pues nada, voy a ir pegándola y a ver cómo queda. Bueno, chicos y chicas, así ha quedado
nuestra libreta de encaje estilo vintage steampunk. Volvemos a lo mismo. Es que me gusta. Me gustaron mucho los papeles del gallo y la gallina y me apetecía mucho el dorado, ¿vale? No será el último que haga yo un súper dorado. Vale, he puesto un poquito de decoración en tonos bronce, ¿vale? Un poquito de encaje del que hemos utilizado en el proyecto, como prolongando la cola del gallo. Una flor de lis, por supuesto, que me chifla, y muchas cuentecitas en la flor, ¿vale? Así ha quedado, este es el desplegable primero del imán, ¿vale? Estas plumas se las había troquelado para hacer también la portada, pero ya era demasiado y no las he colocado. Vale, un poquito de papel que he entintado los bordes, el bolsillito, otro bolsillito aquí, la gallina y el gallo se miran con sus tres polluelos. Otros dos bolsillos aquí. Probablemente pondré fotos más que papelitos, pero bueno. Y luego ya por último, pues más papel. Y esta portada que me encanta. Y la libreta al final. Si os ha gustado el vídeo, y espero que así sea, compartirlo en vuestras redes sociales, darle like y dejar un comentario, y sobre todo os animo a que os suscribáis al canal porque me apoyáis y me animáis a seguir trabajando, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto.